Muchas gracias, señora presidenta. Decía Charles Chaplin, errar es de humanos, pero echar la culpa a los demás es más humano. Yo creo que de eso ha ido el discurso, de espiar la culpa, de buscar culpables, en definitiva de decir cómo hemos llegado hasta aquí. Y lo importante no es cómo hemos llegado hasta aquí ni quiénes son los culpables. Lo importante es qué se ha hecho mal aquí. Aquí se ha hecho mal algo y hay una multa. Y esa multa se impuso el 11 de diciembre de 2014, hace 2 años y 3 meses. Durante ese tiempo, el Partido Popular, el Gobierno, tuvo 10 meses de mayoría absoluta. Pudo haber impedido que llegáramos a estos 20 y tantos millones. La segunda cuestión, la manera en que se ha llevado todo este proceso. Se lo dije, señor ministro, si se hubiera sentado antes, como hizo ayer, si ese papel que tenía ayer hubiera llegado antes, hubiera habido margen de negociación, si hubiera tenido un poco más de cintura, probablemente hoy no estaríamos aquí como estamos. Sabe que Compromís ha tenido una actitud constructiva. Hubiéramos querido llegar aquí votando sí, porque hubiera querido decir que había un acuerdo entre las empresas, los trabajadores y las fuerzas políticas, y no lo hubo. El decreto no se podía aprobar así, usted lo sabe. Voy acabando. Y la prueba es que no va a salir el decreto, porque iba más allá de la sentencia, porque no garantizaba que la subrogación de los trabajadores. Y el documento de ayer llegó tarde y sin posibilidad real de negociación y tampoco garantizaba la subrogación. Acabo. Decía Concepción Arenal, cuando la culpa es de todos, la culpa no es de nadie. Pero aquí sí que hay un culpable de que esto no salga, de que no haya acuerdo. La culpa es del Partido Popular y del Gobierno, no nuestra. Señor ministro, acabo. Hoy no acaba la negociación. Hoy empieza la negociación. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. También por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Bela Sensi.